Ya está de vuelta el Speed Hunter Showdown y Palm City se dispone a acoger de nuevo la mayor exhibición de carreras del estado. Cada día, miles de fans impacientes tratarán de ver por un instante a los mejores coches de altas prestaciones en acción. Pero cuando el sol se pone, es muy fácil encontrarse en un territorio mucho más peligroso. Bienvenidos al mundo de las carreras callejeras, un mundo clandestino, habitado por temerarios y amantes de la velocidad, dispuestos a romper las reglas y quebrantar la ley. A este reto deberá enfrentarse el teniente Frank Mercer de Palm City, jefe de la recién creada Unidad Especial de Alta Velocidad. La vía pública no es lugar para carreras callejeras. Recordad lo que os digo, si estáis por ahí participando en este tipo de actividades, os encontraremos. Y si creéis que podéis huir pisando el acelerador, os llevaréis una sorpresa. Porque vamos a ir a por vosotros y vamos a hacerlo rápido. Creedme, no os vais a escapar. Cuéntame, Joe, ¿cómo vamos? ¡Aguantando! Vale, no dejes de pisarle. ¿Novedades, Richie? En esta carrera se corre de verdad, Ana. Sabíamos que irían en serio. Estamos hablando de The League. Venga, gente, que ya es nuestra. Vale, estad alerta. Vamos hacia el centro. Habrá jaleo. Tenemos compañía a la derecha. Me acerco al grupo, a ver qué tal. Mierda, creo que conozco al poli. Oh, qué bien. En serio, y eso no es bueno. Nos ha tocado el gordo. Aquí hay trofeos de primera. No se va a rendir, Ana. Nosotros tampoco. Vale, habla por ti. Yo me piro. ¿Pero qué? ¡Richie! ¡Richie! ¡De verdad se ha largado! Los tengo a la vista. Van hacia el norte por la ciudad. De esta no sales ni de coña. Te aviso. Hemos cerrado la salida norte. Hay un control delante. Ve a la derecha. Aquí en uno. Sigo un postal cruzando el puente Mercy en dirección a la costa este. ¡No lo perdáis! ¡Es muy rápido! Si te queda algo en el depósito, úsalo. ¡No nos libramos del pájaro! ¡Déjamelo a mí! Bloqueo en la salida sur. ¡No dejes que eso te pare! ¡Vamos a salir de la calle! Bien pensado.
¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a ese pedazo de cochazo? ¿Has perdido el coche? Lo ha perdido él. No, Shaw. Es culpa tuya. Vas a desear haber muerto. Acaba con él. ¿Qué hacemos aquí? Enviando un mensaje. Venga. Oye, no, para. Lo ha dicho él. Las cámaras nos están grabando. Shaw, para. ¿Ahora nos dedicamos a esto? Las bandas deben aprender. ¿Así que quieren reírse de mi unidad? Se van a enterar. Frank, piénsatelo bien. Hay que enviar un mensaje con un mensajero. Tú, lárgate. Como os vuelva a ver a ti o a alguno de tu banda por aquí, acabaréis como ese coche. ¿Entendido? ¡Arriba! Díselo a tus amigos. ¿Dónde está tu coche? ¡Oye! Esto es una mierda, Ana. Lo dejo. Me vuelvo a Ventura y me llevo a Richie conmigo. Pero somos una banda. No, ya no. Se acabó. ¿Qué? ¿Vas a ir a Ventura andando? Sí. Te quedas sola. Lo miraré. Hola, ahora voy contigo. Entra. Siento oírlo. Sí, necesitarás unas bujías. Sí, las cuatro. ¿Qué ruido? Miraré las ruedas. Parece un coquinete. No, hoy no puedo. A continuación, seguimos con la rueda de prensa del teniente Frank Mercer. El hombre al que la ciudad ha elegido para el... Sí, tengo a alguien, así que te cuelgo. Bien, cuelgo. Aunque luchar contra el crimen es importante, y en eso estamos comprometidos, nuestro trabajo va más lejos. Se trata de conectar con la gente en general. Escuchar lo que cuentan, lo que les puede inquietar. Así crearemos una comunidad mejor. Así crearemos un futuro más seguro... Lo siento, son muchas las gilipolleces a esta hora de la mañana. Oye, esto no mola, pero si quieres un coche, muéstrame el carné. Lo dice la poli. De fuera, ¿eh? Soy Lucas. ¿Qué quieres? He oído que tus coches son buenos. Claro que sí. ¿Para el showdown? Sí, tan solo pienso en correr. Mira, no te mentiré.
Estos últimos días ha habido mucha demanda, así que hay poca cosa, pero estos están listos. No son lo mejor, pero van bien. ¿Quieres mirar, por si te interesan? Ah, no, no, no. Nadie toca el Camaro de papá. Así que te gusta el rollo del tuneo japonés. ¿No quieres cambiar? Buena elección. Me muero por probarlo. Conozco gente en el Showdown. Pueden montar una carrera. Así me aseguro de que funciona perfectamente. ¿Qué me dices? Suena bien. Vale. ¿A dónde? Tienes un par de carreras para elegir. La del centro es todo curvas largas. Y la de la Costa Eden es todo giros cerrados. Elige una y marca una ruta hasta ella en el mapa. ¿Y todos estos trofeos? ¿Eres piloto? Nah, eran de mi viejo. Roberto Rivera, el señor limpio. Reconstruyó ese Camaro del 67... Siete amarillo con sus propias manos. Y luego fue un campeón. Él me dejó el... Parece que era bueno. Eso dicen todos. Showdown es algo gordo aquí, ¿no? No me quejo. Me viene de perlas para el negocio. Y si corres, puedes ganar mucha pasta. Sería bien, la verdad. A ti y a todo el mundo en la ciudad. Llegando ya a la carrera antes de que empiece. Mira el mapa si no sabes cómo llegar. Dex, no te pases con mi colega. Se está haciendo el coche nuevo. Si es de los tuyos, ya estará medio roto. ¿Tú te apuntes? No, tío. Hago carreras para novatos, por si necesitas coger ritmo. Sí, sí, me parto contigo, me parto. Siempre es un placer. Hablamos después de la carrera. Buena suerte.
¿Puedes conseguirlo? Eso es lo más importante. Parece que el coche va bien. Mira, me tengo que ocupar de unos asuntillos. Lo mejor que puedes hacer con toda esa pasta es pillar un kit de nitro. A mí no me quedan. Pero voy a buscar uno a la tienda de repuestos y te lo instalaré. Un consejito. Si quieres competir en el Showdown, tienes que ir mejorando el coche. Y para eso hace falta pasta. Corres, ganas dinero, mejoras, y eso te ayuda a ganar a lo grande en carreras mejores con mucho más dinero en premios. Eso no lo es todo, pero sí lo esencial. Tu primer paso es comprar un kit de nitro. Lo tendré en cuenta. Si me compras un coche, el mantenimiento va incluido de serie. Da igual lo bien que pilotes. Todo el mundo necesita un buen mecánico. Y ese eres tú, ¿no? Si quieres conquistar Palm City en solitario, por mí no te cortes. Solo digo que es más fácil si alguien te ayuda. Si vas hacia la tienda de repuestos, podrías pasarte por el viejo circuito. Ahora está abandonado, pero ese óvalo ha visto lo suyo en sus tiempos. Y aún lo ve, cuando nadie mira. ¿Qué lo cerraron? Creía que esta ciudad vivía para las carreras. Vamos, abrid. Os estoy oyendo. Les da igual. ¿Lucas te lo ha vendido? Sí. ¿Lo conoces? Creo que sí. Es mi hermano. Eso antes era mío. Gané mi primera carrera con él. Es perfecto para alguien que empieza. Gracias. ¿Te importa decirme qué pasa? Hay poco material en la ciudad por el Showdown. Solo venden si saben que aprovecharás bien las piezas. Pues claro que sí. Ah, vale. Cuánta confianza. No será solo de boquilla, ¿verdad? Compruébalo. Dame tu móvil. Soy Ana. Aquí solo hay una forma de labrarse una reputación. ¿Qué? ¿Ya está? Voy a hacer unas llamadas. Tú no pierdas el teléfono. Luego te digo. Oye, mientras llamo a mis contactos, puedes ir a Los Cayos. Hay una gasolinera de camino. Nos vemos allí. Ah, y he descargado una app en tu móvil. Gracias. Funciona como un escáner de la policía. Todos la usamos. Te vendrá bien, créeme. Oye, soy Dex. Lucas me dio tu número. Ah, hola. Mira, a veces organizo carreras de práctica aparte del Showdown, por si quieres venir a pulir tus habilidades. Sin presión, solo por diversión y algunos premios. Y tengo unas historias increíbles sobre Lucas. Suena bien. Genial. Te daré un toque cuando prepare la próxima. Nos vemos. One, nine, four, two, you should have perfect.
¿Llevas mucho? No mucho. ¡Guay! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Hay una carrera cerca de la playa. No eres la única cara nueva en la ciudad. He pensado que querrías saber a qué nivel estás. Imagino que en esta carrera me ganaré mi reputación, ¿no? Sin ella no llegarás a ningún sitio. ¿Quieres gastar toda la pasta del showdown en mejores piezas o que te inviten a más carreras? Pues la gente tiene que saber quién eres. Y eso solo puede pasar haciendo carreras por la noche. ¿Lucas va a ir? Tendrá la cabeza metida bajo algún capó en otro sitio. Hace años que pasa de esos rollos. ¿Pero qué mierda es esta, Rivera? ¿Crees que puedes preparar una carrera sin que yo me entere? Ese era el plan, Kenny. Pues ahora estoy aquí y voy a darles a estos novatos a probar un poco de los Speed Boys. ¿Nunca piensas que es de tontos ir a carreras en las que no se te ha perdido nada? Si te metes en estas carreteras, podemos ir a por ti. ¿Te enteras, Panoli? ¿Me lo dice a mí? Claro que te lo digo a ti. Aquí soy el number one. Que no se te olvide. ¿Ha dicho number one? Gánale, aunque sea lo único que hagas hoy. Por favor. Gira a la derecha, casi estás. ¿Algo más que debería saber? Termina la carrera y hablaremos. Llegó la hora, a ver lo que haces. Te grabaré mientras conducimos. ¡Sácame una buena toma del culo! ¡Que te den, Kenny! ¡Vamos, reviéntale ese tubo de escape asqueroso! ¡Aparta de ahí! Mira, si quieres derrapar, pisa el acelerador la próxima vez que pilles una curva. ¡Ah! Panoli, ¿te puede la presión? ¿Alguien tiene prisa? Faltado un pelo.
Tengo unas tomas tuyas en la carrera de la leche. Me muero por colgarlas. Mira. ¿Hay algo que te guste? Todo. ¿Crees que querrán correr? Tú flipas. Aún te queda hasta que te den una oportunidad. ¿Quién es? Del Lee. Llevan años por aquí. El Showdown llena esto de gente nueva. Y ellos salen a ver si tienen talento. Si entras, tienes acceso a todo. Los mejores coches, carreras, piezas. ¿Querías saber por qué siempre estamos aquí? Pues ya lo sabes. Dicen que Lucas iba a participar y luego pasó. Muy típico de él. Todas las unidades informan de una carrera callejera. Sospechosos vistos a alta velocidad cerca de Westside. Mierda, tendríamos que pirarnos antes de que aparezca la poli. Te voy a mandar unos sitios por la ciudad en los que nos podemos esconder hasta que la cosa se calme. Yo voy a uno en la Costa Eden para editar tus mejores momentos. Vaya, me estaba divirtiendo. Puedes seguir corriendo si quieres, eso es cosa tuya. Pero recuerda, si te metes en problemas, que no te pillen. Eso como que arruina el rollo de la reputación. Negarlo.
Vale, ahora sí que deberías pensar en serio lo de salir de la calle. ¿Recuerdas las direcciones que te he mandado? Ve a una. Noche. Tienes muchas más por delante. Lleva 5 minutos y ya tenemos cientos de visitas. ¿Tenemos? Mira quién viene. ¡Hola! Mi hermana te está haciendo de guía, ¿verdad? Algo así. Para que lo sepas. Si correr significa chocar contra un coche patrulla, ella es la guía perfecta. ¿Hablamos de quién es el que ha estado en el calabozo? Aprendí la lección. Tú tan solo aprendiste a ser un muermo. Cualquiera que pierde a su banda debería dejarlo y volver a estudiar. Pues yo no. En cuanto a mi banda, no estaba a la altura. Pero hay alguien que sí lo está. No, eso es lo que tú te piensas. Mira, por lo que he oído últimamente, la poli va en serio. Las calles están que arden. Sé lo de la poli, joder. Papá me dio la misma charla. Pues Ana, compórtate. ¿Qué? ¿Igual que tú? Cálmate. ¿Dónde te quedas? Buena pregunta. ¿Qué tal un garaje? Sí. La gente se queda aquí. ¿Seguro? Busca un sofá y todo para ti. Sí, guay. Oh, siento haberte hecho dar vueltas. Vamos a instalar el nitro.
Todo listo. Ahora tienes un empujoncito más cuando lo necesites. Yo que tú saldría por la noche. Recuerda, solo vas a dejarte pasta en este coche si te labras un nombre. Tampoco. De eso mismo quería hablar. Creo que podemos ayudarnos. Formar una banda. A no ser que tengas algo.